Show con Tutti y hoy Guate está sonando en un Show con Tutti. ¡Qué bonito! Sí, Guatemala, por supuesto, amigos, grandes artistas que hoy nos acompañan y los responsables de que se esté celebrando el quinto año de Guate está sonando. Así que gracias nuevamente por estar con nosotros. Ya los dividimos en equipos porque vamos a jugar, vamos a divertirnos y a resaltar las cosas bonitas que tiene Guate. Chicos, gracias. Equipo número uno, Pepo y Pedro Cuevas. Tusha. Equipo número dos, Byron y Álvaro. Chicos, instrucciones. Yo tengo aquí unos audífonos donde va a estar sonando Guate. Música de artistas guatemaltecos. Vamos a jugar Pictionary, vamos a dibujar para que el compañero del equipo adivine cuál es esa canción. Obviamente no se puede hacer gestos, no se puede decir nada, no se puede escribir nada, solo no hacer el dibujo. Letras. No, letras no solo se puede, dibujo. Solo dibujos, ¿de acuerdo? Okay. Empezamos con el equipo... Tiempo no hay, ¿verdad? Tiempo no hay, pero va a ser rápido, tienen que adivinarlo. Okay. Vamos a empezar entonces con el equipo número uno. Pedro, por favor, adelante. Ah, pues. Bueno, Pepo. Ay, aquí están los audífonos. Pedro. Yo te pongo la primera canción. Yo como la lluvia caía de liviana. Tan liviana que pensó que mañana. Ya, ya. Así ya. Peces iguanas. ¿De quién? Bohemias. Muy bien. ¡Vamos para el equipo número uno! Muy bien. Ahora, Álvaro Aguilar, por favor. Está perfecto. Era justamente los peces que estaba pensando. ¡Peces en el río! Cuando no hizo. Te hubiera dejado dibujar más, ¿va? Sí. Vamos a ver. ¿Está listo? Como es un niño pobre, su tristeza es muy normal. Es como un duende. Maestro, bien, maestro. Así de rápido. Él rápido, yo no sé. Vamos a hacer. Sombrero, se me hace a... ¿Soy de Zacapa? ¿Zacapa? ¿No? Sombrerón. Te vale molestar. Sombrerón. Poner una referencia para que sepa también como el tamaño, Álvaro. Ay, Dios. ¿Puedo decir yo? ¿Puedo decir? Si lo decimos, nosotros ganamos. ¿Me dicen del tiempo? Pequeño, pequeño, chiquito. ¿No? Pequeño, ¿seguimos? Sombrerito, sombreroncito. Ay, Dios mío. ¡Byron, Byron! Ay, Dios mío. Pequeño, mi pequeña. 10. Mi pequeño, mi pequeño, pequeño. 8. Pequeño, sombrero. Pequeño, pequeño. 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Equipo número uno. Es como un duende, ¿no? Es como un duende. Es como un duende de Alush Nahual. Por eso es que le atinó así de rápido. Esa era una buena pista. Esa era una buena pista. Muy bien. Perdón, maestro. Perdón. Es que no soy fan. No, Byron. No, Byron. Está bien. Vamos, equipo número uno. Pepo, por favor. Toca. Voy por ahí. Ay, vamos, Pepo. Dios. Vamos, Pedro. Sí, yo le dije que era malo. Nunca presumí que era bueno. A ver. Siguiente canción. Voy. Fuerte con el corazón verte, pero no en la webcam hablarte, pero no por teléfono tocarte. A ver, Pepo. A ver, pues solo que yo soy solo. Yo soy más malo. Dicen cuando ya porque te voy a dar la espalda ahí. ¿Estás bien? ¿Listos? Listos. Pues ojalá. Ya sé cuál es. Ya sé cuál es. Webcam, ¿ok? De dúo soy. ¿Cómo para qué? ¿Cómo para qué? Sí, faltaba más, faltaba más. ¡Ay, no, por favor! Ahora se me da, chicos. Están arrastrando vos. Sí, a ver, Byron, a ver, Byron. A ver. ¿Listo? Si no estás conmigo, tú. Alarán. ¡Alarán! ¡Qué rápido son! Ni siquiera dejen que la intro empiece. Muy bien. Ay, Dios. Es que esta sí está dificilísima. A ver.
Tonta. No, 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 no. Las preveras. Y esto que es de mi grupo, yo nunca había dado que es tonta de legión. Muy bien, sí, muy bien. No. Choque, choque. Vamos entonces con el siguiente juego, la siguiente actividad. Las instrucciones son las siguientes. Por equipos nuevamente, Pepo, Pedro, Byron y Álvaro. Les voy a decir una categoría y ustedes me tienen que decir quién les sonó primero. Es decir, qué personaje guatemalteco se les vino primero a la cabeza. Okay. ¿De acuerdo? Nosotros salimos a hacer una encuesta aquí en Guatemala con 10 personas y también hicimos el mismo ejercicio. Así que dependiendo del grupo que adivine el personaje que más veces fue repetido por estos encuestados, pues gana el punto. ¿De acuerdo? Okay. Primera categoría. Deportista femenina destacada. Equipo número uno, pónganse de acuerdo. Ustedes también. ¿Listos? ¿Quién? Gisela Morales. Gisela Morales. Equipo dos. Heidi Juárez. Heidi Juárez. Vamos a ver, ¿qué dijeron las personas? Gisela Morales. Heidi Juárez. Heidi Juárez. Bueno. Muy bien. Pregunta número dos. Banda guatemalteca. Pónganse de acuerdo. Cuando se le pregunta a las personas banda guatemalteca, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? ¿Qué es lo primero que le sonó? Equipo número uno. Ustedes tienen primero. A ver, equipo número dos. Alush Nahual. Alush Nahual. Bohemia. Vamos a ver qué dijo la gente. Alush Nahual. Los Reyes Vagos. Alush Nahual. Malacates. Alush Nahual. Alush Nahual. ¿Por qué hubieras dicho? Muy bien, muy bien. Vamos con la siguiente categoría. Sex symbol guatemalteco. ¡Woo! Pónganse de acuerdo. Puchica. Ahora Aguilar. Espérate. No, ya me dio la madre con onda. ¿Guatemalteca o guatemalteca? ¿Verdad? ¿Guatemalteco o guatemalteca? Imagino que se refiere a femenina. ¿No importa? Ah, entonces, ambos géneros. Sí. Pero recuerden espérate. Que es lo primero que la gente se le vino a la mente. Piensen como si la gente hubiera respondido. ¿Ya lo tiene? A ver, equipo número dos. Marisol Padilla. Marisol Padilla. No se vale. Ustedes también iban a decir, se vale. Se vale. ¿Iban a decir Marisol Padilla también? Marisol Padilla. Vamos a ver. Ricardo Arjona. Pedro Cuevas. Arjona. Pedro Cuevas. Pedro Cuevas. ¿Qué tal? ¿Qué se parece? Eso es por las fotos. Esos selfies del Instagram. Está bien. Muy bien, no, sí está guapo, tengo que decirlo, está guapo. Bueno, lo sentimos, Marisol, lo sentimos. Sí, siguiente categoría. Está fisiquín. Vamos con la siguiente categoría. Solista femenina guatemalteca. Pónganse de acuerdo. Equipo 1. Fabiola Rodas. Fabiola Roda. ¿Podemos decir la misma? Si quieren, sí. Es que se va a decir, ¿no? Sí, Fabiola Rodas. Yo me voy a meter en este, hubiera dicho Gaby Moreno. Vamos a ver. ¡Ah, la gran mierda! Flaminia. Fabiola Roda. Gaby Moreno. Fabiola Roda. Sí, Fabiola Roda. ¿Qué punto los dos? Sí, punto los dos. Vamos con la siguiente categoría. Que también va a estar en el festival. Deportista masculino destacado. Pónganse de acuerdo. Barrondo. ¿Ya? ¿De acuerdo los dos? Sí. Eric Barrondo. ¿Ustedes? El Pescadito Ruiz. ¿Qué dijo la gente? Marco Pablo Papa. Eric Barrondo. Papa. El Pescado Ruiz, Carlos Ruiz. Todavía tenemos categoría, ¿cierto? Vamos con la siguiente. ¿Cómo vamos? Instrumento marimba. Tradicional marimba. En Guatemala. Marimba. ¿Marimba? Sí, marimba. ¿Qué dice la gente? La marimba. ¿A un instrumento? ¿La marimba? ¿Caparazón de tortuga? La marimba. Marimba. Marimba, por supuesto. Muy bien.
Siguiente actividad, ¿cómo le ha ido a usted? ¿Ha reconocido? ¿Ha escuchado? ¿Sabe por dónde vamos y cómo está sonando Guate? Bueno, vamos a ver qué tal están en el aspecto visual, reconocimiento visual. En la pantalla va a aparecer personajes guatemaltecos, rostros de personajes guatemaltecos un poco distorsionados. Ustedes tienen que adivinar en 10 segundos de quién se trata. Vamos a empezar con el equipo número 1. ¿Están listos? Listos. Pepo y Pedro Cuevas, aparece en pantalla el primer personaje. 10 segundos a partir de ahora. Listos. Miguel Ángel Asturias. Miguel Ángel Asturias, es correcto. Miguel Ángel Asturias. Listo, equipo número 2. Sí, estamos listos. Vamos entonces a poner al siguiente personaje en pantalla. Y desde ahora. Flaminia. Flaminia, muy bien. Es correcto. Esos ojos no se pierden, ¿ah? Muy bien, muy bien. Están rápidos estos chicos. Bueno, Equipo número 1, ponemos al siguiente personaje en pantalla y a partir de ahora tiempo. Francis Dávila. Muy bien, Francis Dávila, es correcto. Equipo número 2, ponemos en pantalla el siguiente personaje y corre tiempo ahora. Gaby Moreno. Muy bien. Qué bárbaro, ni siquiera dije que el reloj avance. Gaby Moreno. Está muy bien, está bien. Y eso que sí, no es foto convencional, ajá, digamos. No, no se ve cómo es. Sí, muy bien. Vamos con la siguiente, equipo número 1, atención. Heidi, tiempo. Heidi Juárez. Heidi Juárez, es correcto, Pepo. Heidi Juárez, muy bien. Yo el día muy bien. Lo había reconocido. Yo el dedo gordo. Es que una vez me pateó. Reconoció la planta del pie muy bien, entonces. Vamos, equipo número 2, y ponemos en pantalla al siguiente personaje. Kevin Cordón. ¿Kevin Cordón? ¡Es correcto! También en una pose poco convencional, ¿ah? Sí, de verdad, sí. De verdad. Esa cara no es generalmente su sonrisa amable y tranquilo, pero es Kevin Cordón. Tenemos más personajes. Vamos entonces con el equipo 1 y este personaje en pantalla. 10 segundos. Bonan. Luis Bonan, es correcto, Luis Bonan. Ahí está, nuestro Luis Bonan, correcto. Equipo número 2, ponemos personaje en la pantalla. Ahí les va. Marco Papa. Marco Papa. Es correcto, muy bien. Gracias. Todos los puntos para nuestros equipos, muy bien. Bueno, y el cómputo final de este bloque en donde jugamos y hicimos que Guate sonara porque reconocemos a nuestros artistas, a nuestros personajes y los queremos mucho. Además, para el equipo número 1, 8 puntos. Muy bien. Muy bien, muy bien. Para el equipo número 2, 9 puntos. ¡Por uno! Es el aniversario de Guate. Tenía que ganar. Y de Alush. Digo, si no, no cantas. Si no, ya no. Pero es el aniversario de Alush. 36. Vamos a hacer una pausa comercial rápidamente y volvemos con más de este programa. Hoy Guate está sonando en Un Show con Tuti. Ya volvemos. Con la nueva Sony Android TV, puedes convertir tu televisor en una consola de videojuegos. Ya regresamos.